Como Mancero de Santillana. Número 53. Con el número 52 viene a su prueba individual Isabel del Sueño, una hija de dulce sueño de Lusitana Incumajera, su abuelo materno Romancero de Santillana, creada por Miguel Amézquita y es de propiedad de Miguel Amézquita. Presenta Jonathan de León. Jonathan se trata de Isabel del Sueño con el número 52, quien termina su prueba individual. Son la cabeza, son las potrancas que nos han mostrado mayor figura, nos han mostrado una mayor velocidad. Potrancas que cuando se han entonado, cuando se han encontrado, han expresado lo mejor de su edad y la mecánica del movimiento para el momento de arreglo en el que ellas están. Dos potrancas que han disputado cada uno de sus lugares y cada uno de los puntos de una manera pareja. ¿Dónde estuvo la diferencia? Veamos una potranca que cuando marca lo hace a esta altura de su edad con mayor velocidad, lo hace de una mayor fluidez. Una potranca que adicionalmente enfrenta su prueba haciendo los círculos concéntricos, una muy buena prueba del 8, una buena tabla que por fuera se ve fina y además se ve rápida. La otra potranca, una muy buena potranca que cede puntos en cuanto a esa velocidad, la marcación y el momento de enfrentar la prueba. Dos muy buenas potrancas para el segundo puesto, la potranca que porta el número 54, para el primer puesto la potranca que porta el número 52. Samuel Rania y presentó a Andy Díaz y la cinta verde del cuarto lugar. Y cierra el marcador con la cinta arrojada del quinto lugar, el ejemplar atrevida de la Elizabeth, la hija de Rubón y Hacienda Guzmán, el arroyito cristalino, su creador Alfredo Martínez.